Con la ruta Valle Invencible también se conoce la historia de otros emprendedores que en años anteriores recibieron insumos del fondo Valle-IN. Han logrado mejorar su calidad de vida y también ampliar sus unidades productivas. Este es el caso de Alexander Aguirre, un vallecaucano de 46 años que luego de tener un negocio familiar logró ampliar con el fondo Valle-IN su emprendimiento convirtiéndose en un micronegocio con el que genera 7 empleos especialmente a madres cabezas de hogar. Economía circular, reutilización de productos, hoy se fortalecen con el apoyo del Fondo Valle-IN, una idea de negocio que a través de la entrega de un molino ha logrado expandirse, brindando oportunidades amigables con el medio ambiente y generar nuevos empleos. Aquí nosotros lo que hacíamos era compra y venta. Yo compraba material revuelto. Inclusive ni muchas veces ni sabíamos qué era, simplemente tarros de gaseosa, tarros de limpio y ya. Gracias a que nosotros salimos beneficiados en el programa de Valle-IN, pues obviamente nos centramos más en el tema, empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que hay muchas clases de plásticos. Gracias al aporte que tenemos aquí atrás de este molino, que nos dio la gobernación en conjunto con la alcaldía, el proceso que hacemos acá con el molino es que ya ese material que antes se despachaba para Cartago, para Cali, para otros municipios, ya ese proceso lo hacemos acá. ¿Cuál es la idea? La idea es que si nosotros generamos estos productos aquí en el municipio, las ganancias se queden acá en el municipio. Por medio de su emprendimiento, Alexander selecciona los productos reciclados y los separa de acuerdo a su categoría. Luego los procesa para dejar la materia prima a disposición de las empresas que lo requieren. Nos estamos enfocando en este momento a madres cabeza de hogar, que hay una parte del proceso que es la selección de tapas, donde ellas pueden venir a trabajar por horas, no se les está requiriendo un tiempo definido, sino que hacen sus oficios en su casa, vienen, trabajan por horas, apoyan al ingreso adicional de su hogar y obviamente esto se ha reflejado no solamente en el hogar de ellos, sino también en el comercio local. Cuando me comentaban sobre el programa, la verdad yo no creía. Yo siempre decía que eso era pues rosca, que tenía que tener gente conocida. Mas sin embargo, lo bueno del Valle-IN es que tiene unos asesores que colaboran mucho, que lo enfocan a uno. De esta manera, el programa Valle-IN sigue cambiando la vida de los emprendedores y microempresarios vallecaucanos que a través del fondo le apostaron al fortalecimiento de sus negocios.